El pueblo de Aceguá está en el kilómetro 457 de la Ruta 8, en la frontera de Uruguay y Brasil, en el departamento de Cerro Largo. Es un pueblo sobre una línea divisoria imaginaria de frontera seca, porque allí no hay río ni arroyo que claramente defina el límite del territorio. Aquí lo único que separa es una línea imaginaria, porque hay unos mojones de más, de allá y de acá, hace todo lo mismo. Trabajan allá, viven acá y trabajan allá. Fue en 1911 que se construyeron a lo largo de 30 kilómetros los mojones que definen el límite de los dos países. Tiene cerca de 4.000 habitantes y es la tradición campera su principal manifestación cultural, contando con más de 11 entidades tradicionalistas. Aceguá es una palabra de origen guaraní que significa lugar de descanso eterno. También se acepta que su nombre se debe a una especie de lobo pequeño que abundaba en la región. 20 minutos que nos separan de la hora 17, compartiendo mejor música nacional e internacional. Aquí en la tarde de la 101.5, FM Integración, transmitiendo Aceguá, Cerro Largo, Uruguay. En Aceguá se habla en español y portugués, y en la mistura lingüística que es propia del habla de la zona. Como en mi caso, abro la puerta de la cocina y ya estoy olhando Uruguay. Já estamos olhando nossos irmãos ali do outro lado. Quer dizer que a vizinhança é tão grande que já não. A primeira pessoa que a gente fala é com um uruguaio. E já se pega e grito, buenos dias, paisano. E de lá ele responde, como te vas, irmão? E assim, qual é o lugar do mundo? É a Aceguá, né? Isso aqui foi após a Segunda Guerra Mundial que o americano tratou de expandir a cultura deles. E nós sentindo o perigo do modernismo que estava chegando, o americano nos empurrando goela abaixo, calcinha de cowboy, chapéuzinho de cowboy, e a nossa bombacha onde é que ficava? Foi aí que um grupo de estudantes do Júlio de Castilho, no ano de 1947, resolveu acender a primeira centelha farroupilha numa pira da pátria, que se comemorava o 7 de setembro, que é a nossa independência. E rondaram esta chama até o 20 de setembro. E aí, no 20, fizeram um desfile. Era uma barbaridade aquilo, ninguém acreditava naquilo, é uma coisa de louco. Já não aceitava um homem de bombacha num centro grande. La Semana Farroupilha de Aceguá é a fiesta que recuerda a batalha de los farrapos, ou seja, de los trapos. En el siglo XIX, un grupo de riograndenses lucharon por su independencia del Imperio Portugués. El nombre Farrapos hace referencia a que era un ejército desarropado, un grupo de valientes que llegó incluso a ser dirigido por Garibaldi y que integró a destacados personajes de la política de la Banda Oriental. La celebración actual es realizada por el movimiento tradicionalista con el apoyo de la prefectura de Aceguá. Se conmemora desde los años 50 en Brasil y desde la década del 80 en Aceguá. Es la fiesta cultural más importante del año. El festejo es una semana de actividades culturales que empieza con la construcción de los piquetes, unos pequeños ranchos que son la sede de cada entidad tradicionalista. Los siguen una carpa de espectáculos y un ruedo para las actividades de caballos. Las jornadas empiezan temprano en la mañana y se realizan varias actividades a la vez. El objetivo es el encuentro, pocas son las tareas de competencia. La música no descansa nunca. Al llegar la noche, empieza el truco, el acordeón y el baile.
CTGs foram se espalhando. Digamos que eu saio daqui, um grupo de amigos daqui de Aceguá, e vamos para o Japão. Lá nós estamos com saudade da nossa terra, então vamos fundar um CTG. O CTG é um rancho grande desses aqui, onde há música, se dança, e, enfim, é um galpão de... Para vocês terem uma ideia, uma sociedade crioja mesmo. Então lá eles fundam um galpão. O último que fundaram foi em Paris, na Cidade Luz. Imagina só, na Cidade Luz, fundaram o CTG. Pelego de boa noite. Ganhei esse jogo já. Ganhei. E Aníbal Caetano da Costa do Camacuã. Foi minha escola o galpão. Numa infância sem recreio e o negro do pastoreio, meu santo de devoção. Mamadeira, o chimarrão, junto ao calor dos tições, são tantas evocações de infância e de adolescência entreveradas na ardência da fumaça dos fogões. Por isso, quando eu me for, rumbeando as plagas divinas, que ninguém lamente a sina desse andejo pajador, mas se Deus, nosso Senhor, nosso patrão soberano, precisar de algum vaquiano que entenda de campo e potro, talvez, na falta de outro, juste o modesto paisano. Un puesto por día debe dar comida a todo el público que se acerque al lugar sin cobrar por ello. La idea es compartir. La camaradería está presente durante toda la semana. Entonces, gracias a Dios, lo que hemos hecho con la guitarra y esas andanzas es la amistad. La amistad, bueno, por demás, la cantidad de gente que uno se da el gusto de tratar y gente importante en ese nivel, ¿no? Siempre refiriéndome al artístico, sí, gente muy importante, ¿vio? Como acá en esta semana farropía, yo me di el gusto, gracias a Dios, están toda esta gente de testigo, de codiarme con artistas brasileros de alto nivel, ¿vio? Gracias a Dios me di el lujo de... No, gracias. No, mi hija, no, yo comí antes de salir, si vine a fumar, vine, que tengo que salir, tengo que levantar a la vieja, mi madre todavía es en la estancia. No, mi vieja, hoy no. Mirá que la semana es larga, ¿eh? Bueno. No te preocupes que yo voy a golpearte la puerta por un plato de poroto. La semana es larga, no gastes ese plato hoy todavía, guardámelo por ahí. Bueno,
proyecto de uma empresa civil, então, ela disse para ele, então, amanhã tem que ganhar na prova dos outros para classificar, Marília. Agora eu quero ter vestido, velho. Rapaz, dá nem um compromisso aí. Esse aí que atira a nossa mão. José Maria fazer a entrega da premiação aqui embaixo, né? Apaixonado que cultua e respeita os usos e costumes do Rio Grande do Sul, sofrendo influência no nosso modo de falar, vestir-se e tantas outras virtudes do povo oriental, de nosso país lindeiro, o Uruguai. La actividad económica del pueblo es el comercio. Dependiendo de los vaivenes de cambio de moneda, la venta de productos se realiza hacia brasileros de Valle y aledaños o Paramelo y otros pueblos cercanos. Es muy frecuente el contrabando en pequeña escala. En sus inicios era a caballo, siendo hoy en ómnibus, motos y bicicletas. Muchos propietarios vieron divididos sus campos cuando se hizo la demarcación definitiva de la frontera. Acá, por ejemplo, están contabilizadas la venta que se hacía de mercadería brasileña del otro lado, en el depósito que le llamaban, y después la venta que se hacía acá. Y se juntaba todo en una sola contabilidad. Martín Aquino, el famoso gaucho perseguido, digamos, ¿no?, el matrero, cuando estaba en la estancia de Nepomuceno Sarabia, en Rincón del Urbano, él venía a casa igual, a Casa Pérez, y vivía de eso. Venía a comprar tabaco, venía a comprar caña, venía a comprar guayabada, esas cosas así. Y llevaba para vender, o sea, era un medio de vida que él tenía, él solito. O sea, ya era un quilero. Eso es parte de la historia, siempre fue así. Acá en la época de nuestro tío abuelo, ese señor guarda fiscal que estaba allí controlando para que pasara el carro con el surtido, recibiría o sacaría alguna mercadería acá a cuenta que quedaba en abierta. Eso es gastos de frontera, como dice el comerciante. No, eso existió, evidente. Y yo creo que el contrabando, hasta determinada escala, es un medio de vida. Y es una forma de que la gente pueda sobrevivir y no abandonar el lugar. Es eso, o si no, no puede, tiene que irse. Pero nosotros aquí en la frontera siempre vivimos más de la frontera que del mismo Uruguay. Aquí nosotros nos mal acostumbramos con el asunto contrabando, que se llama contrabando, que no es contrabando. Y es traer las cosas del Brasil para vender aquí en el Uruguay, porque no es contrabando. La contrabando es más para lejos. Yo cuando hablo de Aceguá, hablo de los dos lados, porque a mí Aceguá es uno solo. Fue una gran solución de 5 años para acá, cuando se implantó el municipio brasilero de Aceguá. No entanto, a vida das pessoas que moram aqui na sede do município jamais se poderia pensar em fazê-la de forma separada. Razão pela qual nossas providências em diversas áreas sempre se fez buscando uma integração com o Uruguai.
na área cultural, por exemplo, na própria área folclórica. A prova disso, né, é a Semana Farroupilha, onde irmãos uruguaios estão entrelaçados com o nosso agente aqui do Brasil, fazendo esta festa maravilhosa, que é o maior expoente cultural de Aceguá, é a Semana Farroupilha e todo o movimento tradicionalista. Porque a gente de acá, da Aceguá Uruguai, da Aceguá Brasil, é muito tradicionalista. La parte de fiesta de gaucha, que, y en este mismo tipo de evento, el baile de la primavera, que ya en muchas partes del país ya no se hace, a no ser en Melo, que es el único de los lados, de todos los lados que se hacía, creo que el centro obrero lo está haciendo. Y además la tradición acá se ha tratado y se trata de conservarla. De varias chicas. También, de repente, muchas de las muchachas que están allí ya cumplieron 15 y no tuvieron reunión. Entonces ahí les queda el recuerdo como si fuera la fiesta de 15, que está bien arreglada, que está participando la familia y esas cosas. O algunas que van a cumplir y que tampoco van a tener. Ese es el recuerdo que les va a quedar. En Brasil se llama debut. Las debutantes. La familia de esa chiquilina crea bastante expectativa para ese momento. Ay, quiero ver qué linda que está, quiero ver cómo está. Ay, qué linda mi bebé, cómo creció. Las madres van para ver a sus bebés. Van para ver a sus bebés. Ella hasta hoy llama de bebé, por abuelos. Por la madre, no, la madre la llama princesita. No, no, ¿cómo era? Que te digo siempre mi princesa es, sí. Es mi princesinha que falo siempre. La fiesta de la presentación es un baile donde las jóvenes que cumplen 15 años festejan colectivamente su presentación en sociedad. La fiesta se hace en el local de La Tropilla, la organización tradicionalista de Aceguá. Se presenta el salón de manera formal, los invitados van de saco y corbata y las quinceañeras de riguroso traje largo y blanco. Ya para comenzar, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera debutante de esta noche.
El Raid es una carrera de caballos de largo aliento. La competencia es nacional, aunque cerca del 12 de octubre es la fecha prevista con sede en Aceguá. El evento es organizado por la Tropilla y se desarrolla en dos etapas. La primera de 60 kilómetros y la segunda de 30. A las 6 y 45 de la mañana se estará alargando la prueba aquí frente a la Tropilla, ruta 8 hacia la capital arachana para el primer tramo sobre 30 kilómetros y luego el retorno para neutralizar también aquí frente a la Tropilla de Aceguá. Les comento, pareja la Tropilla, no hay caballos de destaque. De los 15 que marcaron, vamos con la nómina, con el 3 marcó Gran Hermano El Tostado, propiedad de Cándido Avero, va como jinete Flavio Brito. El día anterior se realiza la inscripción y marcación. Es común ver caballos por las distintas calles haciendo estiramientos y preparación para la competencia. La yunta, la yunta, 50 pesos dentro por la yunta. En la noche se desarrollan los remates. Todo el pueblo y los competidores apuestan por el caballo a ganador. En distintas rondas logran que se realicen apuestas graduales de acuerdo al bolsillo del apostador. Duquesa, 140, 140, 160, 160, no, 180, 180, 200, 220, 220. Esto para nosotros es nuestra vida. Es decir, a la gente de campo, el caballo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Vos venís esta noche al baile y vas a ver más de 1000 personas acá, que vienen no solo de acá, de la zona. Es decir, es la fiesta de la zona, pero grande, del departamento. Vienen de Melo, de Noblía, de Vichadero, de Caraguatá. Es una fiesta que va mucho más allá del simple hecho de correr un raído, que hayan 10 caballos galopando en la ruta, ¿no? 6 y 45 de la mañana se larga frente a la sede de la Tropilla la 39ª edición del Raid Día de las Américas que anualmente organiza la Tropilla de Aceguá. Largaron los 15 anotados donde todos... La radio La Voz de Melo acompaña opinando quiénes son los favoritos y durante el desarrollo informa los tiempos de los competidores. Primera etapa, 60 kilómetros, 2 horas 15, 14, 26, 617 el promedio. En el campo de neutralización, en una primera etapa donde hicieron 26 y medio de promedio, la mitad de la Tropilla prácticamente desertó de la misma. Solo 7 quedaron en condiciones de largar la segunda etapa. Para largar la segunda etapa, hay que pasar por el control veterinario que elimina a los caballos que no están en condiciones de seguir, ya que es una carrera que podría poner en juego la salud del animal. Me queda el 4 y el 16 de los de arriba. ¿El 4 no va? ¿No va? ¿No va? ¿Está dentro? ¿No va el 4? El 4 tiene 56. ¿56? 56. ¡Va a quebrar más! ¡Vamos arriba, se va, eh! ¡Vamos arriba, se va, eh! 5 kilómetros finales que son para jugar con los medios.
te vejo nota nos braços de outro dançando. Eu fico me perguntando se o nosso amor teve fim. Não posso viver assim é um tormento. Será que nesse momento você não lembra de mim? Será que nesse momento você não lembra de mim? En Aceguá, el lunes volverá a ser como siempre. El peón tomará unos mates. Y cuando empiece a clarear, ensillará el caballo y saldrá a recorrer el campo. Otros irán a estudiar. Llegará el primer ómnibus de Melo y el quilero vendrá con 13 garrafas vacías. El comercio abrirá sus puertas y todos volverán a sus tareas hasta el próximo encuentro. Deixar para trás a fronteira e achar adiante quem queira dar fim no meu sofrimento. E achar adiante quem queira dar fim no meu sofrimento.